Del libro de Génesis. En aquellos días, el Señor dijo a Abraham: Sal de tu tierra y de la casa de tu padre hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo. Te bendeciré, haré famoso tu nombre y será una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Con tu nombre se bendecirán todas las familias del mundo. Y se puso Abraham en camino, como se lo había ordenado el Señor. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Nosotros esperamos en el Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Pues Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a que le consagremos nuestra vida, no porque lo merecieran nuestras buenas obras, sino porque así lo dispuso Él gratuitamente. Este don que Dios ya nos ha concedido por medio de Cristo Jesús desde toda la eternidad, ahora se ha manifestado con la venida del mismo Cristo Jesús, nuestro Salvador, que destruyó la muerte y ha hecho brillar la luz de la vida y de la inmortalidad por medio del Evangelio. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús toma a Pedro, Santiago y a Juan, hermano de Santiago, y los lleva aparte, a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí que se le aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él. Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es estar aquí. Si quieres, levantaré tres tiendas. Una para ti, una para Moisés y una para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió. De la nube salía una voz que decía: Este es mi Hijo, a quien amo, en quien me complazco. Escuchadle. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, aterrados. Acercándose, Jesús los tocó. Levantaos, les dijo. No temáis. Alzaron sus ojos y no vieron a nadie más que a Jesús. Y cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó: No contéis a nadie de esta visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos.